Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y como hemos anunciado ya, tenemos aquí a Esteban, Polo y Matías, el presidente de la agrupación del Carmen, que, bueno, pues os tengo que contar una cosa antes de empezar, porque con Esteban yo tengo una relación futbolística a primeros de siglo, allá el año 2003-2004 en MD Radio. Cuando ganábamos ligas. Cuando el Valencia aún ganaba ligas, sí señor. Y luego pues perdimos el rastro y pasado unos años, cuando ya me dediqué de lleno a las fallas y dejé ya el fútbol, pues me lo volví a encontrar y yo no sabía que era fallero en la falla de Ripaldas Hogueros. Uh-huh. ¿Eh? Y ahora resulta que lo tengo aquí como presidente de la agrupación del Carmen. ¿Quién te lo iba a decir? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, después de un periplo tan intenso, pues al final, pues bueno, tenía ilusión por ser presidente de la agrupación y este es el segundo año ya. A ver, yo te he visto hacer de todo en la agrupación, hasta cantar. Pero hasta cantar y adaptar canciones a actos, incluso aquella noche que nos llovió en la preselección, ¿te acordarás? Exacto, también. Es el homenaje a Piti, creo que era. El homenaje a Piti, año 2010, efectivamente, verano 2010. Sería el 2011, probablemente, porque el 2010 fue el año de ella, ¿no? El año que fue era mayor de Valencia, 2010. ¿No? 2010. Bueno, pues porque ten en cuenta que Piti era fallera mayor 2010, fue elegida en el 2009, en septiembre de 2009. Perdón, tienes razón, fue en el 2009 fallera mayor y en el 2010. En el verano 2010. Exacto, sí, que cayó un chaparrón impresionante. Sí, fue 20 minutos, nos tocó recoger todos y luego ya cuando pasó, arrancó todo, iba todo, funcionaba todo. Todo iba bien. Y pudimos vivir esa preselección del Carmen. Exacto. Con muchos de vosotros cantando y además algunos muy bien. Hay que decirlo. Sí. Bueno, pues vamos a saber quién es Esteban Polo, como fallero, porque Esteban Polo, ¿tú cuánto tiempo llevas en el mundo de las fallas? Yo desde que nací, prácticamente. ¿Sí? Sí. ¿Y siempre has sido de la misma falla? Siempre de Ripaldas Hogueros. ¿Y por qué fue eso? ¿Porque tus padres eran de mis allí? Mis padres vivían en el barrio del Carmen. Ajá. Y mi padre era fallero de toda la vida de la falla de Ripaldas Hogueros y mi madre también, lógicamente, cuando ya fueron novios, porque primero fue de Alta Santo Tomás. Sí. Pero luego ya cuando se casaron y demás ya eran falleros de Ripaldas Hogueros. O sea que tus padres, uno era de Ripalda y ella de Alta Santo Tomás. Sí. ¿Eh? Y luego ya tu madre se fue con tu padre. Se fue con mi padre y desde toda la vida fallero. Bueno, cruzó la calle Alta, tampoco es que se fue lejos. No se fue muy lejos. Aparte, mi madre vivía en la calle Alta y mi padre vivía enfrente del casal de Ripalda Sogueros. Sí, vaya. Bueno, mis abuelos vivían allí. O sea, tú eres del Carmen de corazón. Sí, sí. A ver, yo no he vivido nunca en el barrio del Carmen. ¿No? No, yo vivir nunca, pero está toda la vida ahí en el barrio. Pero tus padres se conocieron ahí, vivían ahí. Exacto. Y luego ya se casaron y se fueron a otro barrio. Exacto. En Primado Rech. Pero siempre íbamos a fallas porque mi abuela vivía enfrente. Entonces, y claro, ibais a casa de tu abuela. Dábamos a casa de mi abuela, claro. Tu abuela vivía enfrente, que es donde vivía tu padre, vamos. Exacto. Hay que decirlo. Sí. Y claro, sí, te has criado allí. ¿Fuiste presidente infantil? No. ¿No? Presidente infantil no fui nunca. Y eso que era aquellos años era muy fácil, porque no tenía que hacer nada. Exacto. Simplemente colocarte el traje negro, la borla roja. Roja y ya está. Y lo que pasa es que era por votación, había bastantes niños y nunca tuve la suerte de... ¿Había bastantes niños? ¿Quiere decir que entonces erais muchos niños? Sí, en mi falla siempre ha habido muchos infantiles, ¿eh? Porque entonces, ¿cuántos erais más o menos? Porque claro, estamos hablando de los años 80, principio de los 80. Sí, no, 80, 81 ya pasé a la grande, porque yo tenía 14 años en el 81, pues... Entonces tú crees del 67. Del 67, exacto. A ver, yo no lo recuerdo cuántos éramos, pero éramos bastantes. Pero que erais bastantes. Sí, lo que pasa, de todas formas, yo creo que también había algún niño que era 4 o 5 años, fue presidente infantil seguido, ¿eh? Entonces, sí. Entonces al final era un poco... Recuerdo que el hijo del presidente de toda la vida era presidente infantil, luego un primo mío fue presidente infantil varios años, o sea que al final no hubo ninguna pero es opción. Que entonces hay que decir, amigos, que el presidente infantil era entonces chiquero por ser presidente infantil y no te que fue res ni nomenamen ni res, nada, no, solamente al lado del infantil en la presentación. Exacto, acompañante. Luego, acompañante cuando la niña tenía algo. Exacto. Porque quien se lo hacía todo era la niña, el niño nada, ¿eh? Nada. Y ahí pues eso, oye, yo el otro día viendo todos los porque estuve para repasar para que me dieran el buñol de brillantes. Ah. Me lo dieron en febrero. Enhorabuena. Marina con mi hija, que es solamente como fallera mayor de la muy falla. Bien. Y pues estuve viendo los libros y claro, veías en Domingo Orozco Bailén, el 80, 81, 82, el mismo. En Isaac Peral Mícer Mascó, que fue donde empecé, 77, 78, y eran el mismo. Pues y eran, o sea, aquí parecido, y por eso yo pues no. Era una norma entonces. Exacto, antes era norma no escrita, ahora el que quiere ser presidente es fácil, ¿eh? Además de verdad. Oye, y entonces, no, es más, te puedo decir una cosa. El otro día estuve en Cuarepoble Chiribella, de las 13 fallas, 7 niños. 6 no tenían presidente infantil.
Vaya, pues en el barrio del Carmen allí presidentas infantiles. Sí, eso, tuve una en Rascaña. Uh-huh. En Rascaña sí que tuve una presidenta infantil, porque cada vez más niñas que a lo mejor, por lo que sea, no pueden ser. Claro. Y dice, bueno, pues presidenta infantil, porque exacto, al fin y al cabo, perdón, igual. Claro, prácticamente igual que una no han podido ser falleras mayores a lo mejor por circunstancias, y pues bueno, mira, que yo sepa, Ana Jordana y el Plaza del Ángel este año tienen presidente infantil. Presidente infantil, pues mira, yo ya me he encontrado varios, ya te digo, sí, sí. Fue en Rascaña. Pues el tema es eso, que cada vez es más difícil encontrar un presidente infantil. Exacto. Así es, así es. Bueno, y en tu caso, Esteban, tú te crías allí en el barrio, uh-huh, y como fallero, tú me has dicho que vivías en Prima de Reig, pero te crías en el barrio. Y a ti nunca te llama a decir, bueno, pues, ¿en qué parte de Prima de Reig vivías? A ver, nosotros vivimos en Prima de Reig hasta el año 75, que nació mi hermano, y luego ya nos fuimos a Torrefiel, que ya cuando no cabíamos. Pues mira, en Torrefiel ahí tenías sí, un montón de fallas. Un montón de fallas, ¿eh? Si empezamos a repasar desde una parte a otra, imagínate, tenemos La Berni, tenemos José Esteve, tenemos Marqués de Montortal con de Torrefiel, Camino de Mocada, Pintor Jacomar, tenemos también Pedro Cabanes con de Lumiares. Tenemos un montón. Sí, hay un montón, pero bueno, nosotros éramos del barrio del Carmen y siempre íbamos allí. O sea que siempre ibais allí. Siempre allí. Que esto es quizás, esa actitud es la que ha mantenido las fallas del Carmen, porque evidentemente hoy en día el 90-95% de los falleros del Carmen no vivís allí. No, no, o sea, de hecho, hace un par de años o tres tuvimos una reunión con Gretschi por el tema del parking, del aparcamiento. Me acuerdo que me lo dijiste. Y hicimos un estudio. Y yo creo que era el 91% de los censados de las 14 fallas del barrio, no de las 12, sino de las 14, las 14 del barrio vivían fuera del barrio del Carmen. Sí, porque hay que indicar, amigos, a los que no sabéis, porque estoy mucha gente que no entiende lo que es sector y agrupación sector, ¿eh? La falla Blanquerías y la falla Corona no están, son del Carmen, pero no están, no están en la agrupación. Exacto. Bueno, y en este caso, claro, tú ya vas desarrollando y tú siempre ahí en fallas, y cada vez que podés, pues ahí a tu falla, a la falla Ripaldo de los Ogueros. Claro. ¿Entonces ya estabais en el refugio? Sí, sí, sí. Yo claro, conozco toda la vida el refugio. Toda la vida el refugio. Y luego el local que tenéis enfrente. Exacto. De hecho, el refugio, yo me acuerdo cuando yo estaba en casa de mi abuela, cuando era más pequeño, que era una especie de discoteca. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea que, y luego en fallas ya, pues eso. Entonces, en fallas, sí, casal. Bajábamos. Y yo en el casal de pequeño, yo solo me vestía, porque siempre me ha encantado vestirme para los pasacalles, pero en cuanto acababa el pasacalle, me subía corriendo a cambiarme para jugar a los Arbellonets. ¿Sabes? Al fútbol, ahí en la calle. Sí, habían Arbellonets, Arbellons, que llaman, y nos pasábamos con pelotas de trapo a jugar al fútbol. Nos pasábamos todas las fallas jugando al fútbol. Vaya. Porque no teníamos la terraza, ¿eh? No la teníamos todavía. No la teníamos todavía. Y nos pasábamos los 4 días jugando a fútbol y yendo a pasacalle. Oye, ¿no ha habido nunca ningún percance con el refugio? Porque claro, no tenéis puerta de salida, porque es un refugio de guerra. Entonces, claro, solamente tienen la escalera. No, hay dos entradas. Hay otro en la calle Alta. Ah. Sí, pero afortunadamente nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado nada. No. Hay una entrada en la calle Alta y la otra, la natural, la que tú conoces. Yo te escuché como mantenedor una vez en una exaltación, cómo hacías un recorrido por el Carmen y lo tenías en la cabeza. Lo tenías en la cabeza ese recorrido. Tú te conoces el Carmen como la palma de tu mano. Sí, claro, hombre. 52 años yendo al barrio del Carmen. Y aparte, que es que siempre digo lo mismo, que es un pequeño pueblo en el cual casi todos nos conocemos. Casi todos los de siempre, porque ahora claro, hay muchos que vienen de fuera. Exacto. Incluso en los últimos años ha revivido. En el sentido de que ya no es el Carmen peligroso, ya no es el Carmen que asustaba, que la gente no se atrevía a ir de noche. Y incluso ahora pues hay gente que le gusta vivir en el Carmen, en el ambiente ese del silencio de la noche, de la tranquilidad. De la tranquilidad, ¿eh? Exacto. Que claro, yo diría que sí, es decimonónico. Bueno, yo creo que se nos faltan los coches de caballos con las luces a los lados. Yo creo que lo están haciendo demasiado tranquilo, porque ahora con el tema de la circulación, con el tema de aparcar, yo sé que muchos bares han tenido que cerrar, porque claro, al final no podías aparcar en el carril bus, desde hace un par de años que me lo quitaron. Ahora pusieron hace unos meses las cámaras, que pronto van a ponerlas en funcionamiento para que no se pueda circular. No se puede circular con... Dijeron que 3 días antes o 3 días después puedes explicar el motivo por el cual entras en el barrio, pero yo no creo que sea eso tan fácil, pero todavía no sabemos cómo va a funcionar. O sea, entonces, que cuando hagamos la entrevista colectiva me voy a tener que salir fuera del Carmen, no voy a poder hacer ninguna falla, a ver cómo pues entro, no lo sé, no lo el coche, sé, las cámaras y los equipos y todo. No lo sé. Tendré que pedir permiso. Claro, claro, pues yo me refería un poco a eso, claro, a que al final... Si mi firma se va a reír. Bueno, sí, dime. No, lo que yo me refería era que al final, y yo me doy cuenta cuando acaba alguna junta, pues a las 11:30, a las 12 de la noche, entre semana, es que ahí no hay ni Dios no hay nada, por la calle. Nada. En cambio, y es zona ZAS,
Sí, zona acústicamente saturada. Pero el otro día cuando salimos del Tenorio, de acústica nada, ¿eh? Porque era horroroso el tema Halloween. Horroroso. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo es Halloween? Es como cuando hay botellón. Pues mira, hay todos calladitos. Sí, no. Pero vamos, que yo lo puedo entender, pero al final. Sí. Ostras, es complicado, es complicado. Bueno, volvamos al tema fallero. Vamos al tema fallero. El tema fallero, que claro, como presidente de la agrupación del Carmen, yo te podía preguntar varias cosas, pero como en este momento te tengo aquí como fallero, pues vamos a hablar de tu historia al fallero. Sí, porque claro. Otro día. Otro día hablaremos de ese del gobierno. Bueno, sigues creciendo en la falla, conoces a tu mujer. Que era fallera también, toda la vida. ¿De dónde? Desde que nació, no, de Ripaldas Ogueros. Ah, los dos de Ripaldas Ogueros. Sí, 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 sí. Juntos. Exactamente. O sea que allí eso fue de repente niños y luego os hacíais un poco mayores y de repente sí, hay varias parejas que han salido. Mira, a mí me ha contado varias veces que lo que ha sucedido en ocasiones es que son de la misma falla, mientras que son niños, son muy amigos, salen en grupos, tal cual, pero de repente, claro, como cuando llega el verano, ya pierdes un poco el contacto hasta que vuelve ya otra vez Navidad. Tal. Claro, cuando llega la presentación la ves y uff, esta no es la niña que yo dejé el año pasado. Y ella piensa, uff, este no es el niño que yo dejé el año pasado, aquí hay algo más ya, sí, y cuando sí. Surge. ¿Fue una cosa así? Bueno, a ver, es que el problema es que también estudié con ella. Entonces, ¿también? Sí, y en PAX, ahí al lado en Beltrán, lo que era Beltrán Vigorra, que ahora sí. Es Alejandra no sé qué, han cambiado el nombre de la calle. Pero bueno, yo ya te digo, nos llevamos 3 años y ella es fallera desde que nació también, con lo que estábamos todos los años, nos veíamos en la falla y encima luego estudiamos juntos a los 19 o 20 años. También estudiamos juntos, entonces al final ya, bueno. No, claro, al final dice sí o sí. Toda la vida, exacto. ¿Se llama? Teresa. Teresa, bueno, le mandamos un beso aquí a Teresa. Muy bien. Y le mandamos un beso por una cosa, porque yo siempre, en todas las entrevistas que hago a presidente, tú sabes que es una entrevista que he puesto en marcha este mes pasado de septiembre, he recibido ya contigo, creo que eres el número 16, uh-huh. Y de todo tipo, presidentes de agrupación, de junta local y de falla. Uh-huh. Tengo que decirte. Que admiro a las mujeres de los presidentes. Bueno, a las mujeres no, perdón, a las parejas, porque hay de todo. A las parejas. Sí, claro, porque también hay presidentas. Hay presidentas también, y también hay parejas que viven en pareja que no son mujeres, sino son sus parejas. Sí. Y entonces, claro, los admiro, las parejas, porque sin ellas, sin las parejas, no podría ser presidente. Son indispensables, que es muy complicado irse de casa y estar toda la noche allí de reunión, llegar a las tantas. Sobre todo con las hijas más pequeñas, ahora ya afortunadamente son más mayores y es diferente. Pero yo me acuerdo cuando yo volví a ser presidente en el 2011, mis hijas tendrían 11 y 8 años, y entonces es complicado. Y luego, pues aparte es que cada vez hay más cosas, porque antiguamente no se iba a nombramientos, no se iba a... No. Y ahora es todo, o sea, ahora te invitan hasta los nombramientos, luego ya llegan las despedidas, todo. Y claro, es complicado. Y claro... acompañarte, te acompaña alguna vez, pero siempre no, porque claro, es diferente el rollo, en fin, que es complicado, y de hecho yo valoro a toda pareja que aguante, entre comillas, al presidente barra presidenta, porque es que desde luego tienen ganas al cielo. Hay que indicar que claro, ten en cuenta que cuando entrevisto ya falleras mayores, que lo han sido hace 15, 20 años, dices que no tiene nada que ver, nada. Este con el otro. No tiene nada que ver. Y hace tan solo 15 o 20 años, ya, o sea, que ha evolucionado de una forma bestial. Sí, sí. Y en este caso, claro, el presidente tiene que ir con ella. Claro, claro. De hecho, en el 2011, yo creo que fue el primer año en el barrio del Carmen que se invitaba ya a los presidentes a los nombramientos. A las presentaciones sí que se iba. Sí, pero a los nombramientos. Pero a los nombramientos no se iba. A las presentaciones de bocetos. Exacto. A cuando hay semanas culturales. Exactamente. Ahora se invita a todo. Que se invita a todo. Y claro, si decimos que sois 12 fallas en la agrupación, más 2 en el sector, 14. Y claro, os invitáis todos a todo. Imagínate, antiguamente, a partir del 7 de enero, sabías que ya tenías todos los fines de semana ocupados. Ahora ya es a partir del octubre, 10 de septiembre. Septiembre, octubre. Ya estás. Por eso. Bueno, ¿y cuándo es la primera vez que decides ser presidente? Pues la primera vez que soy presidente es en el año 1993. ¿El 93? Sí, con 25 ¿Qué años. ¿Qué quiere decir? Con un pipiolo. De hecho, a mí me dijeron que fui el presidente más joven de aquella época. Luego ya me han ganado. Ha habido algún loco que ha sido antes. Con 18 y 19 años he conocido. Exacto, pero en esa época no. Y nada, pues eran dos amigos, Sebastián y Pablo, al cual os saludo, pues nos reunimos un día los tres. Y dijimos, a ver qué hacemos, y bueno, pues pedimos el paso. Dimos el paso, fue complicado, porque, a ver, con 25 años, los veteranos de 40 y tantos están en todos los fregados.
Y al final fue un poco, fue muy chulo, fue una experiencia muy interesante, pero bueno, cuando acabé el segundo año dije, algún año volveré, pero ya con más experiencia, porque no la, sí que había sido ya directivo de alguna cosa, secretario había sido también el año anterior, pero bueno, hacía falta todavía un poco de más experiencia. Y te deja la presidencia, pero tú sigues a la falla. Sí, yo continúo, yo prácticamente he sido directivo todos los años. Porque tú eres un friki fallero, entonces te vas yo a marcha. Soy friki fallero, pero de falla. A mí esto de falla, cortes de honor y eso, yo no soy tan de friki. Y fallas tampoco, pero yo de falla sí. De eso no te voy a preguntar. No lo digo por nada, lo digo por eso. Bueno, ¿y cuándo vuelves a coger la presidencia? 2011, es decir, 15 años, 16 años después. Exacto, vamos. Sí, aproveché también que mi hija, la pequeña, era fallera mayor infantil. Ajá. Y bueno, pues volví a dar el paso ya con muchas ganas y ya pues estuve 4 años seguidos. Años seguidos, del 2011 al 2015, luego te lo dejas. Luego lo dejo otra vez, sigo siendo directivo. Uh-huh. Y en el 2017 vuelvo a ser un año más presidente. Vuelves y luego... Y ya lo dejo porque, bueno, tenía en mente un poco lo de la agrupación. Y de todas formas, primero miré por mi falla, porque yo siempre miro por mi falla. Lo primero, vi que ya había presidente y entonces pues di el paso. Porque ahora, en tu falla, ¿cuántos falleros sois? Pues seremos aproximadamente 200. Un gran número para donde estáis, porque tú sabes que, bueno, pues ayer mismo tuve a Alan de la falla Guillén de Castro Triador, que son 52. Sí, sí, sí. Carlos Berrial es de la falla Guillén Solo ya Recaredo, que también son 40 y pico. Y en Plon Guillén de Castro, son fallas de aquí al centro y luego si los tiramos ahí, pues, bueno, pues... No me recuerdo. Murillo Palomar también son muy pocos. Sí, son poquitos. Si lo tiramos a otra agrupación, pues por ejemplo, San Miguel, 70-80, Marqués de Caro, Plaza del Ángel, son fallas que están sobreviviendo. Con poco censo. Mucho esfuerzo y desde aquí tenemos que felicitar a todos los falleros. Sí, curiosamente, Portal de Baidigna hace 5 o 6 años eran 30 y tantos. Sí, me acuerdo. Y ahora ya son 100 y pico, ¿eh? Han crecido. Es una barbaridad. Vaya. Sí, es una barbaridad. Oye, me alegro están mucho. Están súper contentos. Recuerdo el año de Quique sin representante. Exacto, que la fallera 2009, mayor, sí. El año de Piti de fallera mayor. Exactamente. Que ese año a mí me dieron los brillantes. Ahí queda. Exacto. Y felicidades, enhorabuena, hay que decirlo. Y entonces aquel año yo recuerdo que decían, las falleras mayores del Carmen decían, no, es que son, dice Quique, dice, yo no tengo una. Tengo 11 falleras mayores, o 10, que entonces erais sí. 11 fallas. Sí. Tengo 10 falleras mayores. Sí. Y lo decía Quique, a quienes desde aquí le mando un abrazo. Sí, igualmente. Y ahora ya son 100 y pico, ha remontado. Sí, una barbaridad. Ha tenido un casal nuevo y la verdad es que yo estoy muy contento porque yo aprecio mucho a... ¿Dónde tiene el casal ahora? Pues en la calle Portal, casi llegando al final del todo a mano izquierda que irías hacia la Plaza del Ángel, que la calle ahora no la recuerdo, pues ahí justo hace chaflán. Eso antiguamente era un disco pub. Ah, es donde lo tenían antiguamente, que tenía una parte de la muralla, ¿te acuerdas? Que era ahí nada más pasar el portal a la izquierda. Exacto, ahí estaba antiguamente, que se hacían los campeonatos de ping-pong de Junta de Alfayera, que también los jugábamos luego nosotros. Pasó a la calle Salinas. Exacto. Que ahora ese casal es de Correchería. Exacto, era de Correchería. Es de Correchería actualmente. Sí. Y luego estuvieron dirección la calle Landerer, sí, hacia Altalía, que está el Escalante, enfrente del Escalante estuvieron ahí. Y ahora ya están en la calle Portal, pero al final del todo. La derecha es la oblicua, la que va hacia calle, hacia Caballeros. Exactamente. Uh-huh. Y entonces ahora están allí, siguiendo el portal. El casal sigues el portal antiguo, sigues. A la izquierda irías hacia la Plaza del Ángel, sí. Pues ahí justo chaflán. Era una especie de, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el no he ido todavía, se lo tengo que decir, porque ahora quién es presidente. Jordi. Por tercer año creo que es. Ya. Sí, se lo tengo que decir. Un día, ahora me das el teléfono y Jordi, vente para acá. Claro que sí. Yo me acuerdo todavía de los premios Gutenberg. Sí, el 20 de marzo. Sí. Que los daban. Con el hervidito y la pechuguita asada. Sí, sí. Y luego los nombramientos. Los presidentes de bocetos, que lo hacían Julio con arroz al horno. Efectivamente. Sí. Igual que, bueno, es que en el Carmen empezamos a hablar y tenemos una serie de actos, como por ejemplo de la calle, la Plaza Serrano, la falla Serrano, Plaza Los Toros. Sí, lo que hacían allí, la tertulia. Con la tertulia, la Nidia Serrano, ¿no? ¿Cómo era? La taula, ¿no? La taula de Serrans. La taula de Serrans. Que desgraciadamente, por tema de permisos, lo dejaron de hacer. Eso es otro cantar. Ya. Bueno, y zonazas. Todo esto es la antesala a la pregunta. ¿Por qué te presentas presidente de la agrupación del Carmen? Bueno, pues porque he estado muchísimos años de directivo también en la agrupación, me gusta mucho la agrupación, me gusta mucho las fallas del barrio del Carmen y bueno, pues quise dar un paso adelante.
me apetecía simplemente y porque me gusta, quiero las fallas del Carmen, estoy súper a gusto en la agrupación y bueno, pues dije, pues bueno, si he sido presidente de mi falla, voy a intentarlo en la agrupación. Y te presentas, pero claro, para presentarte, uno cuando se presenta presidente de una entidad, falla, agrupación o junta local, primero cuenta con un equipo. Sí, claro, claro. Sí, tú ya habías hablado con gente de tu agrupación. Sí, yo nunca he presentado a ningún cargo de presidente, en este caso en mi falla, o una agrupación sin tener equipo, sino uno solo. Al final eres tú el primero siempre, solo ante el peligro, pero luego con el equipo, responde. Y sí, el primer año tuve un equipo, este año tengo algunos diferentes. Porque bueno, hay varias circunstancias, la gente se cansa en general y al final... Es normal. Pero bueno, lo que quiere decir que si tenías equipo, la agrupación sabía que tú te ibas a presentar. Eso no sorprendió a nadie. Había gente que lógicamente sí que lo sabía, otros me imagino que no, porque a ver, esto es como todo, las personas que tú entablas conversación para que puedan ser de tu equipo lo saben de las fallas. Otras, pues a lo mejor no, porque no participas o no les pides si quieren ser de tu equipo. Pero bueno, no creo que fuera una sorpresa cuando me presenté, pero bueno, al final tienes tu equipo. Ya está. O sea, y al final tienes tu equipo. Y entonces esa noche te presentas y sales por mayoría. No. ¿Cómo fue? No, a ver, se presentó también Tony Villena, que ya había sido presidente durante 6 años. Te presentas junto a... Y hubo votación. Y hubo empate. ¿Hubo empate? Sí, hubo empate, porque fueron 10 fallas. 5-5, porque una no pudo venir. 5-5, eran, y una no vino, no, dos no vinieron, creo, una se abstuvo, no lo recuerdo. El caso es que fue empate a 5. Vaya. La falla baja no vino, y luego yo creo que se abstuvo una falla. Sí, una abstención, 5-5, y una falla no vino, exacto. Entonces, nada, lógicamente se decidió hacer otra junta, en la cual ya en la misma junta Tony Villena no fue y se leyó un escrito diciendo que se retiraba y ya pues se votó otra vez y ya salí elegido yo. Y cuando sales elegido, claro, cuando uno sale por mayoría o es el único y tiene el apoyo y una moción de confianza, vale. Pero claro, ¿no te dio la sensación de que tenías a la agrupación dividida? Más que dividida, yo creo que aquí juega mucho el tema de la relación con la gente. O sea, yo por ejemplo, con Tony Villena, yo lo aprecio un montón y he sido directivo de él toda la vida. Entonces yo hablé con él en su día y le dije lo que iba a pasar. O sea, yo no en ningún momento... Él sí que sabía que me iba a presentar. Entonces, al final, yo entiendo que haya gente que tenga más, digamos, cariño, a lo mejor, con una persona o con otra. Esto es así, la relación de amistades en las fallas funciona así. Entonces, bueno, pues probablemente le votarían porque era él, a mí me votaron porque era yo, y a lo mejor alguna falla dijo, pues mira, he decidido por Esteban o por Tony. Y ya está. O sea, es que al final, lo que yo sí que creo, y siempre lo he hecho yo, es que al final el que salga es el con el que apoyarle. Pero es que además sois dos falleros carismáticos de la agrupación, quiero decirte. Que no se trata de uno más uno menos, sino sois dos carismáticos, que es evidente que el que coja las riendas, Tony ya las tuvo, y tú lo estás teniendo ahora, pues sabe que se iban a entregar en cuerpo y alma por la agrupación, porque precisamente dudas no hay tampoco de Tony, porque tú sabes que está... No, al contrario. Lo sé y lo he vivido con él. Sí. Es decir, que y además, también mediáticamente, cuando lo has solicitado, ahí lo has tenido como presidente de la agrupación y... Sí. De hecho, yo, cuando hablé con Tony Villena antes de la primera votación, yo le ofrecí ser vicepresidente primero. Que él fuera vicepresidente. Claro, yo no quería, yo quería una continuidad, pero yo creía en ese momento que, aparte de la ilusión que me pudiera hacer a mí, creo que él necesitaba parar un poco de no tener el cargo visible, digamos, ¿vale? Sino estar a mi lado, porque cuando uno es presidente de falla o cuando coge el cargo de nuevo de unos años, es muy importante tener al que ha estado, porque hay cosas que se te escapan. Ya. Y en este caso era lo mismo, insisto, yo con Villena he estado de festejos con él toda la vida, he estado con él ayudándole toda la vida, hemos sido uña y carne. Entonces yo lo único que quería era que descansara un poco, porque creo que lo merecía él y la agrupación. Entonces Esteban, cuando tú te presentas, él sí que sabía que tú te ibas a presentar. Sí. Eso no fue ninguna sorpresa para nadie, o sea, para él. No, para él no, Tony. Para él no. Correcto. Porque al fin y al cabo a mí me importa la persona, o sea, yo con Villena tengo una buena relación y quiero, y se lo dije. O sea, yo se lo dije unos días antes, se lo dije y le dije, pero quiero que estés a mi lado. Y al final él decidió que no, dijo que quería presentarse, que yo le respeto perfectamente. Ahí y ya cada está. Uno y ya está. Exactamente. Bueno, y continuamos porque
cuando uno arranca una presidencia de una agrupación y además con 12 fallas tan carismáticas, con 12 fallas que son, no lo olvidemos, el germen de las fallas en Valencia, el Bresol barrio, de la festa, como dice Viena. El Bresol de la festa. ¿Uno cómo asume esa carga de responsabilidad? Pues tiene mucha responsabilidad porque las fallas del Carmen son muy especiales, como tú has dicho. Entonces, yo me he dado cuenta que al final no es lo mismo una presidencia de falla que una presidencia de agrupación, porque al fin y al cabo las fallas, cada uno mira su ombligo. Y luego cuando se reúnen las 12 fallas, cuesta más ponerse de acuerdo las 12 fallas. Entonces es una manera diferente de llevar, y me he dado cuenta, es muy diferente. Complicado y diferente. ¿Y qué objetivos te marcas inicialmente? Porque claro, una cosa son los objetivos que tú te puedes marcar y otro lo que una vez dentro sabes que puedes llevar a cabo. Ya, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que un presidente de falla no tiene nada que ver con un presidente de agrupación, porque un presidente de agrupación en este caso es un poco un gestor de 12 fallas, porque al fin y al cabo en las juntas generales, cuando pones algo a debatir, si tienen que votar, votan las 12 fallas, no vota el presidente de agrupación. Ya. Entonces al final es una decisión de las 12 comisiones. Entonces no es lo mismo que en una falla, que en una falla hablas con tu directiva, que sí, que luego tienes que llevarla a la junta general, pero es una propuesta tuya. Que pueda haber una propuesta del presidente de agrupación, hablar con la directiva y pasar a la general, pero a la hora de votar, yo no puedo votar. O sea, el presidente de agrupación no vota. No sé si en las demás agrupaciones, yo creo que tampoco, según los estatutos. En la nuestra, no. No sé si instala el voto de calidad, ¿no? Voto de calidad. Ahí desconozco las agrupaciones. No, en la nuestra no hay. Entonces, claro, siempre votan las fallas. Entonces, claro, esto es difícil. Es difícil de llevar porque, claro, tú puedes estar de acuerdo o no. Y bueno, en una falla sí que votan las comisiones. Pues te lo pregunto de otra forma. Venga. Te lo pregunto de otra forma. ¿Qué te gustaría llevar a cabo que no hayas hecho todavía en la agrupación del Carmen? A mí me encanta. Has superado pruebas como el Micha y Fallero de este año o del pasado, vamos. Sí, a ver, hemos superado el Micha del año pasado, de este año, porque el problema de los permisos es evidente en el barrio y lo que vendrá. El Tenorio también, porque el año pasado dimos un salto que parte de la agrupación no gustaba, como era llevarlo a Altalía. Después, la idea. Lo he hecho por el barrio. De calle en calle, y después de haberlo llevado en el centro cultural, en el Carmen, pues dimos un paso adelante gracias a Olimpia Metropolitana, Enrique Fallos, que nos dio toda clase de facilidades, pero dimos un salto adelante principalmente porque el primer año fue chulísimo. Un día antes no nos daban permiso, lo recuerdo. Coincidíamos con la noche de Halloween lleno de gente, y luego que las calles del barrio del Carmen No dan más de sí. Entonces no tenemos avenidas de 5x10. Entonces es muy complicado la iluminación, el sonido, es muy difícil, siendo la idea preciosa. Sí, porque yo recuerdo que llevaba los micrófonos, pero no funcionaba. Había interferencias. Claro, el segundo año lo hicimos en el Centro Cultural, muy bien también, pero el año pasado, pues tuvimos reuniones con. Y subirlo a Altalía, pues fue muy chulo. Y la verdad es que también, pues eso, ya te digo, hay gente que no le gusta, que me parece normal. Es que al final esto todo el mundo no puede estar de acuerdo. Pero, es una idea directiva y yo creo que este año ha sido un éxito, el año pasado también lo fue. Y bueno, pues son cosas complicadas de llevar, pero bueno, ahí está. El cargo es lo que requiere. Oye, ¿y este año habéis tenido que hacer dos funciones en el Altalía? Sí, dos. El año pasado dimos tres, ¿eh? ¿Hicisteis este tres? Año dos, por programación del Talía, solo hemos hecho dos. Martes y jueves, sí, sí. Y el patio de butacas prácticamente lleno. Hubo más gente el día 31, afortunadamente, que el 29, pero muy bien. Quizá porque era ya la víspera de puente y todo, y entonces, claro, exacto. No lo mismo un martes por la noche, a pesar de que lo hicisteis por la tarde. Siete y media. Que el día 31 a las 12 de la noche. Que también es un problema el horario, porque yo sé que a las 12 de la noche, un día laborable, es complicado llegar a esas horas. Es que es la hora del Tenorio. Tradicional, entonces por eso lo hacemos así, porque es la hora del es la tradición. Entonces, pues eso, hombre, a lo mejor sería ideal hacerlo al horario de la noche, porque a lo mejor, pero bueno, es a las 12 y así es. Muy bien. Bueno, pues eso es alguna de las cosas que has puesto en marcha, y por eso no sé si te quedará algo más por ahí en la cabeza, o mejor no lo puedes decir hasta que lo ponga, pero yo sé que tú lo paras. Pues a ver, nosotros seguimos pensando, pero yo lo que quiero, y voy a intentarlo este año, es mi ilusión disparar una mascletalia a San José en la Plaza del Carmen.
Una mascleta el día de San Cristóbal. Sí, una mascleta no va a ser como la de la Plaza del Ayuntamiento. Y tampoco va a ser como la de Bélica la Campanar. ¿No? Exacto, una mascleta modesta, pero sí que está hablado en las, lo digo porque en las juntas se ha comentado, y estoy en ello para cuando llegue el momento de pedir permiso e intentar ahí en la Plaza del Carmen el día de San José, que normalmente nos, el día de San José nos reunimos allí en la plaza, en la puerta de la iglesia, cantamos el himno, las 12 fallas son sus representantes, y poco más. Y pues bueno, está. Pues a lo mejor pues tirar una mascleta es una manera un poco más de acabar. Dice, bueno, pues vamos a acabar el ejercicio. Pues y es la idea, es la intención, entre otras cosas. Junta con las fallas del Carmen. Exacto. Muy bien. Claro. Bueno, pues ahí queda la apuesta. A ver. Muy bien, Esteban. Bueno, pues se puede decir que la experiencia que estás llevando como presidente de agrupación y la que has llevado como presidente de falla, agradecida y como siempre tiene sus problemas, pero que al final lo bueno compensa. Curte. Entonces... Curte. Curte en el mundo fallero, curte de todo. La verdad es que sí, la verdad es que estoy muy contento, soy un apasionado de la fiesta, soy un apasionado de mi falla y soy un apasionado de la agrupación, entonces pues me gusta mucho y a continuar trabajando por la fiesta. Y una última pregunta. Venga, a ver. Con esta ya finalizamos. ¿Cómo ves tú, que has vivido las fallas desde que naciste, cómo ves en estos momentos la fiesta en Valencia capital? Complicada. Yo, bueno, si yo te dijera mi opinión, yo muchas veces... Tenía que dimitir mañana. A ver, yo te voy a decir una cosa. Hay cosas que no me gustan, que cada vez nos lo ponen más complicado los falleros. Es complicado. Yo sé que cada vez las cosas, vienen más legislaciones, vienen más cosas, pero es que al final, por ejemplo, en el barrio del Carmen. O sea, en el barrio del Carmen entiendo lo de la zona ZAS, pero es que al final no vamos a poder hacer nada. Y yo así en plan, mitad en serio, mitad en broma, estamos hablando, si un año no pusiéramos fallas, veríamos lo que pasara. Porque es que al final... Es que es muy complicado, ¿eh? Ahora que si la medida de las fallas. Es que, bueno, lo de la medida de las fallas... Es que no entiendo nada. Precisamente, o sea, parece ser que el ayuntamiento no tiene nada que ver. Ya, claro, pero si no me refiero al ayuntamiento. No, hablo en general. En general. Hablo en general de la fiesta. Cuando claro, el ayuntamiento son los artistas falleros que, por su cuenta y riesgo, claro, ponen una medida sin contar. Nos quitaron el trozo de va, que era peligrosísimo. En fin, es que si empiezas a hablar de cosas, es que cada vez es más complicado. Y luego, es que lo que no sé, nosotros de nuestra generación y más la de Vicente Forrero, que lo tenemos ahí, imagínate, cómo hemos sobrevivido con tantas cosas que han prohibido ahora, que son peligrosas, y tú y yo las hemos vivido. Claro. Porque tú lo habrás vivido como yo, claro. Yo en Burjasot, cuando nos encontrábamos uno a despertar a la falla de enfrente tirando los petardos de una acera a otra. Claro, ¿no? Y la mascleta de aquí, de la Plaza del Ayuntamiento, yo no, pero he visto cómo se ponían en la valla. La valla. O sea, y luego cada vez la valla al final, es que al final yo creo que van a hacer la mascleta en la Plaza del Ayuntamiento y le vamos a ver desde María Cristina. Y para eso yo no voy, yo siempre digo, claro, lo mismo, yo si no llego cerca, yo no voy. Claro. Entonces, claro, es complicado y es muy difícil, pero bueno, hay que subsistir, porque no, al final la fiesta es lo que hay. Bueno, pero bueno. Esto ya entramos en un tema que prefiero no tocarlo ahora, como es el tema ideológico, y por tanto vamos a dejarlo en el tema fallero. Muy bien, parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues Esteban, que ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Has visto que es una entrevista que mira que nos conocemos tú y yo, si nunca habíamos mantenido una conversación así. Pero yo, amigos, que es el objetivo de este espacio, presidente, quería que conocierais a Esteban Polo como presidente, en este caso, de la agrupación. Gracias, enhorabuena, felicidades. Gracias. Y así, igualmente, gracias. Amigos, gracias por haber estado ahí. Continuamos con la programación. Hasta luego.